El cine slasher ha tenido un fuerte resurgimiento en los últimos años con títulos como la quinta entrega de la saga Scream, la nueva trilogía de Halloween, que aparentemente ahora sí ya ha puesto punto final a la saga iniciada en 1978 por John Carpenter, la serie Chucky, que ya ha confirmado la llegada de su tercera temporada para el otoño de este año, y Muerte, 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 una divertida y refrescante propuesta para este subgénero, que luego de su muy discreto paso por la cartelera, ya se encuentra disponible en HBO Max. Hoy, a propósito del estreno en cines de Scream 6, les preparamos este video especial con un recorrido por las que consideramos las mejores exponentes de este subgénero. Así que preparen sus palomitas y pónganse cómodos porque ¡comenzamos! Número 13. Viernes 13. En el verano de 1957, un niño llamado Jason murió ahogado en el campamento Crystal Lake. Un año después, las aguas del lago se tiñeron de sangre cuando dos chicos fueron asesinados en las mismas instalaciones. El campamento fue clausurado por muchos años, pero a pesar de las leyendas que hablan de una maldición que pesa sobre el recinto, seis nuevos consejeros trabajarán arduamente para habilitar las instalaciones y que estén en condiciones de recibir a nuevos campistas en su próxima reapertura. Sin embargo, los jóvenes empleados recién llegados van muriendo de manera salvaje uno tras uno, sin ningún motivo aparente. El director Sean S. Cunningham, uno de los productores de cine slasher más reconocidos y que había participado en la última Casa a la Izquierda de Wes Craven, nos entregó una de las primeras grandes películas del cine slasher ochentero, con una atmósfera conseguida principalmente por el score a cargo de Harry Manfredini. Es un clásico imprescindible que originó una extensa saga, y a partir de la segunda entrega, comenzó a definir la imagen del ahora célebre multihomicida Jason Voorhees, convertido y reconocido en la cultura popular como un personaje emblemático del cine de terror junto con Freddy Krueger y Michael Myers. Número 12. Los extraños. Escrita y dirigida por Brian Bertino, esta propuesta que se vendió en el momento de su estreno como basada en hechos reales, está realmente inspirada en una anécdota de la infancia del director. Una noche que sus padres habían salido, alguien tocó a la puerta de la casa apartada en la que vivían. Su hermana atendió al llamado y se encontró con unos desconocidos preguntando por una persona que no vivía ahí. Los extraños se marcharon sin más. Pero tiempo después, la familia se enteró que se trataba de criminales que tocaban de manera azarosa y si nadie respondía, entraban en las casas vacías. Esta anécdota fue retomada al momento de escribir el guión, mezclando el slasher con el terror psicológico y fue así como surgió la premisa de Los Extraños, la cual gira en torno a una pareja que ha decidido pasar un fin de semana alejada de la civilización en una aislada cabaña. La tranquilidad que buscaba la pareja se transforma en pesadilla cuando después de regresar de la boda de una amiga, un grupo de enmascarados irrumpen en la cabaña para secuestrarlos y torturarlos brutalmente. Número 11. Seis mujeres para el asesino. Cristina y su amante Max tienen un lujoso salón de moda donde jóvenes modelos intentan trascender en el mundo del glamour. Entre chantajes, drogas y lujuria, las chicas comienzan a desaparecer sin una aparente explicación. La investigación de los amantes los lleva a descubrir que las chicas han sido salvajemente asesinadas, pero gracias al diario íntimo que una de las chicas olvidó en su camerino antes de ser asesinada, comienzan a surgir los turbios secretos del pasado que las unía y a desentrañarse la razón de los macabros crímenes. Considerada como una obra maestra, es la película fundacional del giallo, subgénero que después cobraría notoriedad mundial a través del director Dario Argento. Por su asesino serial enmascarado, también contribuyó a dar forma al slasher estadounidense, influyendo en la presentación de los villanos en este subgénero en las cintas que tuvieron su época de gloria en la década de los 80. Número 10. Rojo profundo. Ambientada en Roma, la cinta tiene como protagonista a Marcus, un compositor inglés que presencia el asesinato de su vecina. Incapaz de seguir adelante hasta descubrir lo que ha pasado, comienza a investigar el homicidio con la ayuda de una joven periodista. Las pistas lo llevan hasta un misterioso y trágico secreto familiar, pero todos aquellos que investigan el caso comienzan a ser asesinados por un misterioso personaje que utiliza guantes de piel negros. Con unos audaces juegos de cámara que por momentos sugieren el punto de vista del asesino, unas vigorosas secuencias de los crímenes, una angustiante atmósfera y un sobresaliente score a cargo de la banda Goblin, Rojo Profundo es uno de los ejercicios más sobresalientes del macabro maestro del giallo. Número 9. Pesadilla en la calle del infierno. Unos jóvenes comienzan a tener pesadillas recurrentes en las que son perseguidos por un misterioso personaje con el rostro quemado y con un guante con afiladas navajas. Uno a uno comienzan a ser asesinados mientras duermen, y los que aún sobreviven encuentran un secreto en el pueblo que podría dar respuestas a la identidad del asesino de sus sueños. Pesadilla en la calle del infierno es uno de los títulos más emblemáticos del maestro del terror Wes Craven y nos entrega una premisa llena de muertes de lo más bizarras, sangre y sustos al por mayor, además de un gran villano que ha permanecido por décadas en el imaginario colectivo. Y aunque actualmente a muchos nos podría resultar difícil espantarnos con estas cintas, la verdad es que en los 80 generaban terror colectivo.
Número 8. Vestida para matar. Kate Miller es una mujer que acude a consulta buscando la ayuda del psiquiatra Robert Elliot para recibir consejo profesional. Luego de la consulta, la mujer tiene un encuentro sexual con un desconocido. Poco tiempo después, Kate es asesinada por una misteriosa mujer rubia alta y con lentes de sol, siendo una prostituta llamada Liz la única testigo del asesinato. Aunque para la policía se convierte en la principal sospechosa del crimen y también en un posible objetivo de la asesina para no dejar ningún cabo suelto. El director Brian De Palma inauguró la década de los 80 cargado de gore y mucho fetichismo psicosexual. Y como buen heredero del maestro del suspenso, el cineasta estadounidense homenajea en algunos momentos a Psicosis, ojo al asesinato de la protagonista en el elevador que evoca a la muerte de Marion Crane a manos de Norman Bates, e impregna de sensualidad a muchas de las secuencias de este thriller de montaje impecable. Número 7. Psicosis del crimen. Martin sigue siendo tratado por su madre como si fuera un niño pequeño, mientras que sufre el desprecio de su padrastro, quien acaba de echarlo de la casa. Con su único hermano discapacitado recluido en una institución mental, ha encontrado como única compañía la de su amiga Susan, en quien encuentra refugio cuando surge su otra presunta personalidad, la de un pequeño de 6 años que se hace llamar Georgie. Mientras el chico planea su venganza contra su padrastro, Susan comienza a poner distancia entre ellos. Esto hace enfurecer a Martin y se obsesiona a tal grado que comienza una campaña de violencia en su contra, matando a todos los que se interpongan en su camino para estar junto a ella nuevamente y para siempre. Este thriller psicológico que causó controversia por el uso del síndrome de Down y que exploró el complejo de Edipo, la soledad y la marginación, fue adaptado por el propio director Roy Bolting junto a Leo Marx a partir de la historia original de Roger Marshall. En la película podemos encontrar rastros de la legendaria psicosis de Alfred Hitchcock, no solo a nivel argumental con un psicópata con trastornos mentales obsesionado con las mujeres y sobreprotegido por su madre, vaya, no en vano en México llevó el título de Psicosis del Crimen, sino que también hay ecos de la cinta del maestro del suspenso en la musicalización a cargo de Bernard Herrmann, creando aquí la inmortal melodía que después retomaría Quentin Tarantino como el distintivo sonoro de la mortífera El Driver para la primera parte de su díptico Kill Bill. Número 6. Scream, grita antes de morir. En el apacible pueblo de Woodsboro, comienzan a cometerse una serie de asesinatos. El homicida es un hombre con túnica negra, una espectral máscara y todo un experto en cine de terror, conocimiento en el cual se basa para aterrorizar y cometer los crímenes. La heroína de la historia es Sydney, una joven universitaria que ha tenido un pasado difícil al vivir el asesinato de su madre, y ahora es ella quien se convierte en la principal presa del asesino. Los homicidios no ceden y todos se convierten en sospechosos. El maestro del terror Wes Craven, quien ya había hecho su contribución con Pesadilla en la calle del infierno, creó con Scream, grita antes de morir, el resurgimiento del cine slasher en los años 90, homenajeando y mofándose al mismo tiempo de los clichés y estereotipos del cine de terror, a la vez que rendía culto a los grandes clásicos del género. Número 5. Residencia macabra. Un grupo de chicas de una fraternidad se preparan para regresar con sus familias para festejar la temporada navideña, pero deciden que antes de separarse harán una fiesta, durante la cual comienzan a recibir las extrañas llamadas de un acosador, en las que se pueden escuchar lo que parecen ser varias voces que lanzan frases obscenas y sonidos escalofriantes. La amarga pesadilla inicia cuando una de las chicas desaparece. Residencia Macabra es considerada por muchos como la primera película genuinamente slasher, y es precursora de elementos principalmente estéticos que John Carpenter utilizaría 4 años más tarde en su célebre cinta Halloween, como la cámara en primera persona para mostrar el punto de vista del asesino y consolidar el tropo de la Final Girl. Además, aquí se nos presenta uno de los más retorcidamente enfermos personajes antagónicos del cine de terror. Número 4. El fotógrafo del pánico. Descrita por el genio neoyorquino Martin Scorsese como una de las grandes películas sobre el cine, es junto con Psicosis de Alfred Hitchcock una de las pioneras del cine slasher y de la representación de la psicopatía en la pantalla grande. La cinta sigue los pasos de Mark Lewis, un joven fotógrafo que tras ser marcado por violentos sucesos en su infancia, se aprovecha del anonimato que provee su profesión para filmar a mujeres mientras las asesina con una filosa navaja oculta en una de las patas de su tripié, fijando para siempre en el negativo el pavor que sentían las víctimas en sus últimos instantes de vida. Como Michael Haneke lo haría años después con la magistral Funny Games, Michael Powell borda aquí un sofisticado ejercicio que se aprovecha de la complicidad que logra entre el instinto voyerista del espectador con el desequilibrio psicológico del protagonista. Número 3. Psicosis. Marion Crane viaja por carretera tras robarse los $40,000 de la nómina del lugar donde trabajaba. En su escape, decide quedarse una noche en un motel donde conoce a su joven encargado Norman Bates, con el que comienza a socializar. Sin embargo, ocurre un hecho lamentable y Marion dura varios días desaparecida, por lo que su novio y su hermana emprenden su búsqueda, dando con el motel y con el carismático pero misterioso Norman.
Psicosis, una de las obras maestras más célebres del maestro del suspenso, es reconocida por varias razones. Por ejemplo, por ser una precursora del cine slasher sentando las bases para este subgénero, al igual que lo hizo el mismo año la ya mencionada El fotógrafo del pánico de Michael Powell. Por mostrar además al personaje protagónico siendo salvajemente asesinado justo a la mitad de la película, y por supuesto por establecer los parámetros para la interpretación de asesinos seriales a través del antagonista Norman Bates, encarnado magistralmente por Anthony Perkins. Número 2. La masacre de Texas. Esta emblemática cinta del cine slasher fue una de las primeras que utilizó elementos que ahora vemos como comunes en este tipo de cine. La historia que sucede en un lugar apartado de la sociedad, la masacre a manos de un sujeto que no conocemos, el arma afilada para cometer el crimen y por supuesto el asesino enmascarado. La historia cuenta cómo un grupo de jóvenes viajan por carretera rumbo a Texas después de enterarse de que un sujeto profanaba tumbas. Los chicos acuden a cerciorarse de que la tumba de uno de sus familiares no fuera una de ellas. Luego de un incidente en la carretera con un sujeto extraño que termina por herir a uno de ellos, los chicos terminan en una casa aparentemente abandonada, pero que marcará el inicio de un terrible final. Caníbales que intentarán acabar con sus vidas, particularmente Leatherface, el cual caza a los jóvenes con una sierra eléctrica. Además de poseer un macabro gusto por lapidar a sus víctimas, cocinarlas para su familia, usar su piel para confeccionar su emblemática máscara y con los huesos construir muebles para decorar su macabra residencia. Una historia muy sencilla, pero que impregna de angustia y terror al ver en pantalla la muerte violenta de los jóvenes con destellos de una cuidada y bien lograda fotografía. Sin exagerar las secuencias de sangre, se consigue con este filme algo demencial pero con delicadeza visual y con un interesante humor negro que hoy en día, ya conocidas las constantes del género, hacen de algunas secuencias algo muy disfrutable. Terror al por mayor que se niega a envejecer, y no por las versiones posteriores que se han hecho, sino por la sencillez del guion acompañado de una gran banda sonora que sigue escuchándose actual. La construcción de su ya mítico antagonista está inspirada en los crímenes cometidos durante los años 50 por el asesino en serie Ed Gein, quien además sirvió como inspiración para otras películas como la ya mencionada Psicosis de Alfred Hitchcock y El silencio de los inocentes de Jonathan Demme. Número 1. Halloween. Siendo apenas un niño, Michael Myers asesina a su hermana mayor con un cuchillo de cocina durante la noche de Halloween de 1963 en la ciudad ficticia de Haddonfield, en Illinois. 15 años más tarde, el ahora veinteañero psicópata escapa durante la víspera de Noche de Brujas del hospital psiquiátrico donde fue recluido, regresando a su pueblo natal para dar inicio a una serie de asesinatos y obsesionándose con la joven Lori Strode, mientras que el doctor Sam Loomis, su médico psiquiatra, le sigue la pista con la ayuda del escéptico sheriff local. Halloween catapultó a la fama a la debutante Jamie Lee Curtis, convirtiéndola además en la Scream Queen por antonomasia del cine de terror. Y también es necesario señalar que es hija de la legendaria Janet Leigh, actriz hollywoodense recordada por ser la protagonista de la ya mencionada Psicosis, la más célebre cinta de Alfred Hitchcock y una de las pioneras del cine slasher. El director John Carpenter consolidó formalmente con Halloween una de las características más sobresalientes del cine slasher, un antagonista psicópata que persigue a sus víctimas, provocando en el camino una generosa lluvia de sangre y un festín de vísceras. Halloween es, indudablemente, el filme independiente más emblemático e influyente del cine de horror estadounidense, que a finales de la prodigiosa década de los 70 marcó a una generación de cineastas interesados en el género y estableció las bases para los mecanismos del cine de terror estadounidense que desde entonces serían replicados en serie con mayor o menor éxito por la industria fílmica.